principio era el Verbo. Y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios. Emmanuel, Dios con nosotros, su nombre. También llamado Jesús o el Salvador, la sublime presencia de Dios hecha hombre. Majestad y luz en su más brillante tono. Desesperante amor por la humanidad. No le importó dejar su trono. Sí, era Jesús, el Rey de los cielos, pero ¿quién diría que escogería y caminaría con 12 los que seguirían sus pasos, pero que no obstante eso, con un beso, uno lo traicionaría? Y a raíz de este acto infiel, cual delincuente cruel fue llevado a juicio, y aun cuando los látigos desgarraban su carne, su amor seguía constante en el suplicio. Se burlaban y le escupían, mientras que huían los que se llamaban sus amigos. Con una corona de espinas y una cruz a cuestas, el Gólgota fue testigo de cómo los clavos atravesaron sus manos en la crucifixión. Y aun cuando le daban vinagre para beber, él seguía clamando por perdón. Bienvenidos a nuestro Viernes Santo. Vamos a exaltar el nombre de Jesús juntos. Vamos a recordar lo que Él hizo por nosotros. Así que vamos a cantar todos juntos. Vamos. Jesús el Señor, el precio pagó su vida por mí. Salvación y me liberó. En el Calvario venció. Vamos,
cántalo, en la cruz. En la cruz, mi Salvador me desató y me perdonó. La gloria le doy, pues mi culpa y dolor en el Calvario venció. No existe poder ni autoridad que de su amor me pueda arrancar. Su fidelidad nunca me fallará. En el Calvario venció. Solo su sangre. Solo su sangre. Mi corazón limpió. Y ahora soy libre. Y ahora soy libre. En el Calvario venció. En
cántalo, Él pagó. Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz, y el pecado ya no me puede. Una vez más, cántalo. Y Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó el pecado. Vamos, cántalo, declaro. No me puede atar, libre soy en Él, libre. Vamos, una vez más, Él pagó. Y Él pagó por mí, su perdón me dio, por la sangre que derramó en la cruz, el pecado ya no me puede atar, libre soy en Él, libre en verdad. Y era que me salvaste, derramaste ahí tu amor. Mi alma canta, aleluya, gloria y honra a ti, sí, Señor. Gloria y honra a ti.
Qué precioso momento de alabanza. Y sabes, no podríamos estar más agradecidos por lo que estamos celebrando hoy, por ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Y sabes, si estás al otro lado de esta pantalla, queremos invitarte a que juntos podamos celebrar la Santa Cena, la Eucaristía, la Mesa del Señor. Básicamente, a que juntos podamos celebrar y conmemorar la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesús. Así que, si en tu mesa tienes preparado un poquito de pan, un poquito de quizás vino, zumo de uva o aquello con lo que te sientas cómodo, si no, vamos a dejarte un poquito de tiempo para que corriendo lo prepares. ¿Sabes? Queremos que este momento sea un momento de invitación. La Biblia nos habla de esto como una cena de amigos. Jesús estaba con sus amigos y ninguno de sus amigos era perfecto. Ninguno lo tenía todo controlado. Todos tenían sus fallos, sus debilidades, sus preguntas, sus dudas. Pero Jesús les dijo, sentaos, esta mesa es para vosotros y este mensaje es para vosotros. Y sabes, yo quiero hoy repetir esa invitación al otro lado de esta cámara. Este momento es para ti. Esta mesa fue servida para ti. Este momento fue diseñado por Jesús para ti. Y quizás piensas que tus fallos, tus errores o tus debilidades hoy te están descalificando de formar parte de este momento, pero todo lo contrario. Tus debilidades, defectos y fallos te dan un sitio en esta mesa porque te recuerdan que no se trata de ti, no se trata de cuánto logres, de tus méritos, sino que se trata de la preciosa obra de Jesús en aquella cruz. Y sabes, hemos preparado aquí un poquito de símbolos. Este pan es súper bonito, pero no importa, aunque tengas pan Bimbo, sabes, vale igual, porque lo que cuenta no es tanto la sustancia de eso, sino el símbolo que está representando. Y sabes, la Biblia dice en repetidas ocasiones, pero en especial en el libro de Primera de Corintios, el apóstol Pablo escribe a la iglesia en el Mediterráneo. Y quiero que hoy resuene en nosotros como si esa carta fuera, y fue de hecho escrita, inspirada por el Espíritu Santo para la iglesia. Y Pablo mira a una iglesia comenzando en el Mediterráneo, una iglesia con una vida nueva empezando. Y les dice, hey, dice, la noche en que el Señor fue traicionado, se juntó con sus discípulos y les dijo, cogiendo un trozo de pan, este es mi cuerpo. Está a punto de ser quebrantado, partido, roto. Estoy a punto de pasar por el mayor de los sacrificios. Y dijo, por vosotros, el cuerpo de Jesús fue roto por nosotros. Para que cuando nos sintamos que no somos suficientes, cuando sintamos que nuestra vida no está dando la talla, podamos mirar el cuerpo de Jesús, podamos mirar aquella cruz y recordar que por mí, por ti, por nosotros, su cuerpo fue entregado. Quiero invitarte a que rompas un trocito del pan que tienes preparado. Si estás con tu familia, celebra este momento junto con ellos. Dales un trocito a cada uno y vamos a comer juntos de este símbolo. Recordando a nuestra vida que nuestro Dios pagó nuestro precio. Que no importa lo que el enemigo nos susurre al oído, que no importa que pensemos que no valemos la pena o que no damos la talla, Jesús pagó nuestro precio. Comamos de este símbolo en familia, recordando el precioso sacrificio de nuestro Señor en este Viernes Santo. La Biblia dice que de la misma manera tomó la copa. Y me encanta, es un momento bien mediterráneo. ¿Te imaginas a Jesús comiendo pan y tomando vino? ¿Qué imagen más cercana a nuestra realidad que sí? Y dice que tomando la copa dijo, esta es la copa del nuevo pacto entre Dios y los hombres, entre Dios y su pueblo. Dice, un acuerdo confirmado con su sangre. Un acuerdo que se pacta, que se recuerda, que queda sellado con su sangre. Y dijo, haced esto en memoria de mí todas las veces que la bebáis. ¿Sabes? Yo no sé lo que tú entiendes por pacto, pero probablemente te pasa como a nosotros, que a veces pensamos que por nuestra culpa el pacto se ha roto. Porque miramos ese pacto que habla de perdón, de nuevos comienzos, decimos, Señor, he vuelto a fallar. Señor, he vuelto a perder el norte. Señor, he vuelto a equivocarme. Así que pensamos que el pacto se va rompiendo, que Dios nos va rechazando cuando no lo hacemos bien, que Dios gira su espalda a nuestro dolor o sufrimiento, porque a veces nos hemos metido nosotros mismos allí. Pero lo que este pacto nos recuerda es que es su sangre la que lo ha sellado.
Es su sacrificio el que nos recuerda que pase lo que pase, venga lo que venga, hagas lo que hagas, suceda lo que suceda, su pacto seguirá vigente. ¿Y cuál es ese pacto? Que donde merecías castigo, va a haber perdón. Que donde merecías quedar a un lado aislado, va a haber un abrazo que te va a incluir en su familia santa. Todas las veces que lo bebamos, lo haremos en su memoria. Me encanta cómo termina el versículo 26. Dice, porque cada vez que comáis de este pan y bebáis de esta copa, anunciáis la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Nuestro Dios volverá y algún día esta cena será en presencia del Cordero. Pero mientras tanto, en fe, con la mirada puesta en la cruz vacía, recordemos en este Viernes Santo como familia, como iglesia unidos, que Él pagó nuestro precio. Bebamos en su memoria. Señor, en este día te damos gracias de todo corazón por pagar nuestro precio, por sanar nuestra vida, por confirmarlo con tu sangre, por hacernos limpios y nuevos. Señor, hoy celebramos, anunciamos, proclamamos sobre nuestras casas y hogares que nos hayan encerrado tras cuatro paredes no significa que hayan silenciado nuestra fe. Y hoy que es Viernes Santo, más que nunca, nuestra fe se levanta, Señor, por encima de nuestra realidad y recordamos, Señor, a nuestra vida que somos nuevos en ti, que somos perdonados, que tú nos levantaste y nos rescataste. Señor, hoy anunciamos sobre nuestras vidas, nuestras familias, sobre nuestra preciosa tierra, que Señor tú traes salvación donde parecía imposible, que tú traes redención donde solo había oscuridad. Señor, hoy como una iglesia unida al otro lado de estas pantallas te levantamos, Señor, celebramos tu victoria sobre la muerte, celebramos tu acto de amor sublime. Vamos, Hillsong, ¿por qué no levantas tu voz allá donde estás? Decláralo a una sola voz. Él partió el velo, vamos, Él venció la muerte, decláralo, eso es. Que el nombre de Jesús y la declaración de ese nombre tan poderoso es capaz de cambiar cualquier ambiente. Yo no sé ahí en tu hogar lo que ha sucedido en este tiempo de alabanza, pero te aseguro que aquí la presencia de Dios era tangible. Y mi fe es que tu corazón hoy haya sido llenado de esperanza y de fe por un nuevo comienzo. ¿Sabes? Quiero tomar tan solo unos minutos para abrir mi corazón y darte un mensaje en este Viernes Santo. Y ¿sabes? Viernes Santo para el cristianismo simboliza el día en el que Jesús fue crucificado. Es mucho más que un simple día en el calendario cristiano. Es el clímax de una historia que durante siglos se fue gestando. Si sabes un poquito de la historia de la Biblia, sabrás que toda la primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, nos narra la batalla entre el cielo y el infierno por conquistar el corazón de los hombres. Constantemente Dios en su amor se acercaba a la humanidad con promesas, con principios, con leyes que les prosperarían, que les protegerían. Pero a la vez el infierno venía y arañaba esa voluntad, arañaba esas promesas y cautivaba de forma incorrecta el corazón de los hombres y mujeres hasta que por fin
La historia va cobrando más y más intensidad y la primera Navidad el cielo se abre y se anuncia la llegada del final de esta batalla. Por fin la serpiente va a ser aplastada, por fin vamos a ser rescatados. Todo el mundo esperaba un Salvador poderoso, un Salvador glorioso y lo que encuentran fue un niño envuelto en pañales, en un pesebre. Dijeron, ¿pero esto qué es? Esto no es la promesa. ¿Sabes cuál fue la respuesta del cielo? Espera un poquito. Aguarda en mis tiempos. Porque los que saben esperar reciben la recompensa. ¿Sabes? Quizás tú hoy te sientes así. Dices, Juan, qué batalla, qué victoria. Yo cuando miro mi vida, cuando miro lo que Dios ha prometido sobre mí, cuando miro mi futuro, lo único que veo es un proyecto. Es como un niño envuelto en pañales. ¿Sabes cuál es mi consejo hoy en Viernes Santo? Espera. Espera en sus tiempos, aguarda en sus promesas, porque para aquellos que con fe esperan, la recompensa es majestuosa. Jesús creció y a los 30 años empezó un ministerio que puso todo patas arriba. Los pecadores eran aceptados, aquellos que eran olvidados por la sociedad eran bienvenidos en mesas para cenar. Jesús se juntaba con quien nadie más quería hacerlo, hablaba con quien nadie más se dignaba hacerlo, tocaba a quien nadie más se atrevía a hacerlo y eso puso nervioso a la religión. Y aquí nos encontramos, Viernes Santo es el infierno, la religión, la opresión de la humanidad intentando apagar la voz de ese Salvador majestuoso. Jesús carga la cruz por toda Jerusalén, todos le contemplan. Y cuando llega a la montaña de Gólgota, es levantado. Pero no levantado como tú y yo hemos hecho hoy cantando, qué grande eres Jesús. No, no, levantado en insultos, en desprecio. ¿Te imaginas la intensidad de aquel momento? El caos, seguro que has visto la película de la Pasión. Esto va más allá de una película. Esto es la vida real. Los discípulos huyen, sus seguidores le traicionan. Su amigo Pedro dice, no, no, no le conozco, 3 veces. Los judíos, los romanos, clavando clavos en sus manos y en sus pies. Jesús levanta su voz y dice, ¿por qué me has abandonado, Padre? Pero en medio de todo ese caos, esto es lo que te quiero dejar. Hay una luz de esperanza. Una luz de esperanza que ha traspasado generaciones para llegar al año 2020 a tu vida. Cuando todos huyeron, cuando todo temblaba, cuando todo se desmoronó, permanecieron en pie algunas cosas que quizás nunca te habías dado cuenta. En el libro de Juan, capítulo 19, dice que en todo este caos es brutal. Versículo 25 dice, estaban de pie junto a la cruz. O sea, en medio de todo desmoronándose, algo prevaleció en pie, estable, fuerte, arraigado a los pies de aquella cruz. ¿Sabes qué era? Dice, la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofás y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, que era Juan, le dijo, apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, Juan llevó a vivir a su casa a María. Pero no es esto lo que te quiero explicar. Lo que te quiero explicar es que en medio de tanto caos, el Espíritu Santo nos dice que hay cosas que siguen prevaleciendo en pie cuando todo se cae. ¿Sabes qué es lo que prevalece en pie? De entre todas estas personas, hay 3 que quiero hoy dejarte contigo. La primera persona que dice la Biblia que está en pie firme, mirando aquella cruz, pero sosteniéndose, es María. ¿Sabes qué representa María, la madre de Jesús? Representa la fuerza de un llamado. Hacía 33 años, un ángel interrumpió a María. Le dijo, María, has hallado gracia ante los ojos de Dios. El cielo te ha escogido. Y María, esta fue su respuesta. He aquí la sierva del Señor. Cuenta conmigo. Recibo este llamado. Y María vivió en su llamado tan intensamente.
que cuando todos despreciaron a Jesús, cuando todos huyeron de Jesús, su llamado le hizo prevalecer en pie. Yo no sé a qué te has estado intentando aferrar para prevalecer en pie. Quizás te has aferrado a tu imagen en el espejo, o a tus finanzas, o a tus relaciones, o a tu espiritualidad que tú mismo has creado, y te estás cayendo e intentas sujetarte. ¿Sabes a qué te puedes sujetar hoy? Al principio, al llamado, al plan de Dios para tu vida. Cuando Dios te mira, te ve como una bendición para tu entorno. Te ve fuerte. Te ve perdonado. Te ve escogido. Y hoy quiero animarte en este Viernes Santo, aquí a los pies de esta cruz, mirando a tu alrededor las cosas que se están desmoronando, te recuerdes: Dios me llamó por nombre. Dios me escogió. Y en Él prevaleceré a los pies de esta cruz. Recuerda que has sido llamado. Recuerda que has sido escogida, que eres precioso, preciosa en Él. Lo segundo que vemos, me encanta esto, es Juan, el discípulo, como decía, él mismo se decía eso a sí mismo, pero el discípulo amado. Y con este adjetivo ya te he descrito cuál es el segundo punto. ¿Sabes qué es lo que te va a mantener en pie cuando todo se desmorone? Una es saberte llamado por Dios, sí, pero lo segundo e importantísimo es saberte amado. Cuando crees que son tus méritos lo que hacen que Dios te acepte. Cuando crees que es, ay, me he portado súper bien y he estado haciendo todo lo mejor que he podido y ahora Dios me va a aceptar. Eso, ¿sabes? Es muy peligroso, porque en cuanto fallas así, se desmorona tu mundo y sales corriendo. Eso es lo que le pasó a Pedro. ¿Sabes? A Pedro le preguntaron: oye, ¿no eres tú seguidor de ese Jesús? Una, dos y tres veces Pedro dijo: no lo conozco. Y cantó el gallo. ¿Y sabes qué pasó? Se desmoronó su propia justicia y tuvo que salir corriendo. Pero aquí vemos cómo el amor de Cristo en ti y en mí nos puede hacer quedar de pie cuando todos huyen. Nos puede hacer estar firme cuando todo se está cayendo. ¿Sabes? Recibe al otro lado de esta cámara la revelación del amor de Jesús. Que no importa lo que hayas hecho o te hayan hecho, que no importa tu pasado, que no importa las cadenas que lleves arrastrando, que no importa las marcas que haya en tu vida, si Jesús te ha amado, nada te va a separar del amor de Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo bajo, ni lo profundo, ni lo creado, ni lo por crear, nada en esta tierra podrá separarte de su amor. Mantente en pie, mantente firme a los pies de la gloriosa cruz de Jesús. Y lo último con lo que te quiero dejar, te he dicho que iba a ser breve. María representa el llamado de Dios. Juan representa el amor de Dios. María Magdalena representa el perdón de Dios. Si lees la historia de María Magdalena, te darás cuenta que fue una de las muchas personas, hombres y mujeres, que Jesús revolucionó con perdón. La Biblia dice que Jesús, literalmente lo dice así, quitó 7 espíritus malignos de la vida de María. Muchos historiadores y teólogos hablan que María probablemente es una de las mujeres que acudió a Jesús para derramar ese frasco y limpiar los pies de Jesús, y la gente sabía de su pecado, así que probablemente es muy probable que María fuera prostituta, una persona odiada y detestada por la sociedad, una persona que aquellos que hablaban el nombre de Dios ni se dignaban a mirarla. Pero hubo un día que Jesús se acercó a ella y le dijo: lo que tú has hecho por mí será recordado por generaciones. Lo que tú has traído ante mí no ha sido tu mérito, no ha sido tu justicia, ha sido un corazón dispuesto a ser perdonado. Y ese perdón te mantiene en pie cuando todo se cae. Te mantiene en pie cuando el enemigo viene con sus sucias mentiras a decirte que no vas a conseguirlo. Te mantiene en pie cuando incluso te encuentras en tu mismo acto estando pecando. Ese perdón no se queda a las puertas de tus momentos más oscuros, no. Ese perdón te acompaña al momento del máximo caos y te mantiene en pie y firme a los pies de la cruz. Viernes Santo no es un folclore español. No es un día tan solo para guardarlo religiosamente. Es un día para levantar nuestras manos al cielo y decir: gracias por llamarme, gracias por amarme y gracias por perdonarme. Porque en estas tres cosas he encontrado quién soy y nada me va a tumbar
Cuando todo tiemble, miraré a la cruz de Jesús. Cuando todos se vayan, escucharé su amor en mí. Esta va a ser la historia de nuestra iglesia. En un tiempo en el que todo está temblando, vamos a ser aquellos que vamos a prevalecer en pie al lado de la cruz de Cristo, declarando a toda nuestra tierra que hay llamado, es decir, que hay propósito, esperanza, que hay amor por encima de lo que ellos puedan lograr hacer y que hay perdón por encima de nuestro pasado. Quiero invitarte por un instante a que cierres tus ojos en el salón de tu casa. No sé cómo te encuentras escuchando este mensaje, pero si en tu vida nunca has tomado la decisión de abrir tu corazón a Jesús, ¿por qué no hacerlo hoy? ¿Por qué no levantarte de tu caos a los pies de la cruz? ¿Por qué no decirle a Jesús: yo necesito un futuro, necesito ser amado, necesito ser perdonado? ¿Sabes qué? Con tus ojos cerrados, si hoy has decidido esto, quiero invitarte a que repitas estas palabras después de mí. Hazlo en voz alta, aunque te sientas ridículo, hazlo en voz alta. Estas personas quizás también se sintieron ridículas a los pies de la cruz, pero escúchame, no fue su ridiculez lo que les mantuvo adelante en su camino, fue su determinación de permanecer. Así que repite estas palabras desde el fondo de tu corazón. Señor Jesús, en este día te doy gracias porque tú me das un futuro, porque tú me amas tal y como soy y tú me perdonas de mi pasado. Desde este día en adelante te declaro como mi Salvador. Espíritu Santo, ven y lléname en el nombre de Jesús. Amén, que significa que así sea. Este ha sido nuestro regalo de Semana Santa para ti y para tu hogar. Cuando todo tiemble, recuerda, puedes prevalecer en pie. Creo que la mejor forma de terminar esto es unos minutos más de adoración y alabanza, diciendo: gracias, Cristo, por liberarme, por hacerme nuevo en ti. Vamos, ¿por qué no levantas tu voz? Decláralo a una sola voz. Vamos. Gracias, Cristo, libertador, me salvas. Me salvaste, mi redentor. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Mi libertador. Me salvaste. Me salvaste. Libertador, me salvaste, y eres.
Cuando pensaba que era fuerte, fiel he sido y te he fallado a la misma vez. Intenté tener control, pero no pude. Llegué alto y en un momento volví a caer. He luchado y me he ante la batalla, me alejé y me atrajiste de nuevo a ti. Malgasté lo que tenía desesperado, pero descubrí tú siempre estuviste ahí. Me encontró, tú y yo soy, tu amor me cambió, mi error, tu gracia cubrió, no puedo entender. Se puede comprender, gracias que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer, pues Jesús, tal como soy, me ama. Yeah.
no se puede comprender. Gracia que nunca voy a entender. No hay nada que yo pueda hacer. Pues quiero